Buenas noches en punto amigos de Telemedellín, bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Giro, un programa de Telemedellín para que ustedes conozcan a fondo los temas que son de interés para nuestra comunidad, para que los conozcan a fondo, para que debatan, para que analicen y sobre todo para que interactúen con las autoridades y con las personas y entidades que tienen que ver con estos asuntos de ciudad. Hoy sin duda un tema que ha generado controversia, que ha sido bien aceptado eh, por unos sectores, que ha sido un poco cuestionado por otros y eso es precisamente lo que vamos a tocar y a tratar aquí hoy en punto de giro, el tema de Parques del Río, una obra que está proyectada para eh, ayudar a mejorar la movilidad en la capital de Antioquia, pero que sin duda eh, tiene algunos contradictores y por otro lado, algunas personas que apoyan y aplauden este tipo de obras de infraestructura. Nos acompaña esta noche para hablar de este tema. Comenzamos eh, inicialmente con doña Margarita María Arenas. Ella es la directora técnica de la Secretaría de Infraestructura. Doña Margarita, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, muy contenta de estar con ustedes y poder conversar un poquito sobre el tema de Parque del Río. Muchas gracias y ya vamos entonces a ahondar en ese aspecto. Continuando con las damas, nos acompaña la señora Claudia Hoyos. Ella es integrante del movimiento No a Parque del Río, un movimiento que se gestó en torno a esta obra y que está conformado en su mayoría por habitantes de barrios eh, como Conquistadores y otros ba barrios al, eh, aledaños a esta obra de Parques del Río. Doña Claudia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por darnos la oportunidad a la comunidad de participar en un programa como estos. Muy bien, también nos acompaña el concejal de Medellín, Daniel Carvalho, quien eh, ha seguido desde el Consejo, que es el ente regulador, que es el ente que hace control en la ciudad de Medellín, eh, a este proyecto y a muchos otros proyectos. Pero en este caso, el concejal Daniel Carvalho está eh, bien enterado y bien empapado de lo que tiene que ver con Parques del Río. Concejal, buenas noches, gracias por estar en punto de giro. Muy buenas noches para ti, para mis compañeras de debate y para todos los televidentes. Bueno, y para completar este panel. Eh, de invitados, pues nos acompaña el secretario encargado de infraestructura, Juan Martín Salazar, quien pues eh, acaba de llegar, a quien le damos la bienvenida eh, a eh, esta discusión, a este análisis que vamos a tener durante esta hora hasta las 10 de la noche y a través eh, del cual ustedes también pueden participar por eh, nuestra cuenta en Twitter, arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM, punto de giro TM es el hashtag y nuestra cuenta en Twitter es arroba telemedellín. Eh, secretario, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches para todos, para mis compañeros, un saludo para todos los televidentes, ¿no? muy contento y muchas gracias por la invitación. Bueno, como dicen popularmente en Antioquia, el que llega llega quedando. Y yo creo que entonces le tocó, le tocó el turno a usted, eh, secretario Juan Martín Salazar. Vamos a hablar de Parques del Río. Se dijo recientemente que desde la Administración Municipal se tiene prevista la entrega, por lo menos, del tramo 1A, de la etapa 1A de Parques del Río, para finales de este mes. Eh, ¿Se sigue ese cronograma? ¿Estamos, eh, digamos, de acuerdo en que a finalizar junio ya se va a tener, por lo menos, parte de esa obra? Claro, eh, eh, el cronograma de obra de la obra que está hoy contratada de tramo A, digamos, se acaba el 30 de junio, Así está previsto contractualmente. Es preciso anotar ahí... Y para todos los que nos ven hasta ahora, que eh, posterior a esta fecha y en los meses, y en los días siguientes, vamos a seguir esta, estaremos haciendo también intervenciones de paisajismo en, en, el, pues en la parte de arriba, eh, todo el sembrado de las matas, la, eh, toda la colocación de la grama, que corresponde a otro alcance, que ahí ya interviene es el jardín botánico y que no es hace parte integral del contrato de obra que ese sería incluso, secretario, como una de las partes que más está reclamando la gente en este momento, porque dicen parques del río, una obra que se va también, eh, digamos, eh, o se le va a ver la importancia desde el tema ambiental, y pues hasta ahora no se ve sino cemento, es lo que uno escucha en la calle. Entonces también es bueno contarle a la gente lo que se va a hacer a partir de julio con, con el Jardín Botánico. Claro, ahorita ya viene como la parte del maquillaje, como de pronto la podemos llamar, es, es, es importante decir que ya la parte vial está casi totalmente terminada y que para el 30 de junio estaremos ya muy próximos a entregarla estarán en servicio alrededor de cinco carriles de los siete quedando solo un pedacito muy pequeño que lo vamos a conservar por motivos de seguridad para hacer los retoques finales eh, digamos Margarita que ha venido liderando el tema ha venido hemos venido haciendo con el contratista un trabajo juicioso para entregar una obra en perfectas condiciones y que hace parte ya integral del recibo de obra. Entonces, eso a nivel del deprimido. Y a nivel del urbanismo, ya empezamos la siembra de las plantas, de los árboles que irán allí, y digamos la puesta a punto del urbanismo total de la obra. Perfecto, a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos que pueden participar a través de arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM, es el que hemos designado para este tema de parques del río. He visto muy juiciosa a doña Claudia tomando nota además de los eh, 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 detalles que está entregando el Secretario de Infraestructura y pues eh, ustedes como comunidad, ya lo decíamos al principio, también se han conformado a través de un movimiento que se llama Nova Parques del Río. Eh, cuéntenos eh, desde los ciudadanos o por lo menos desde las personas que están ahí alrededor a esa obra, ¿cómo están viendo el proyecto? Ya se dice que se va a entregar a finales de junio, ya se le empezaría a ver, digamos, como la parte bonita del proyecto. ¿Cómo lo, cómo lo reciben ustedes? A ver, nosotros realmente eh, la comunidad seguimos eh, eh, con inconformidades con respecto al proyecto, porque bien lo dijo usted ahora, el proyecto está enfocado a que solucione un problema de movilidad y nosotros realmente no hemos visto que esa movilidad eh, se haya mejorado y pensamos que pasar de cuatro carriles que venimos, tomamos el soterrado, entramos a siete y volvemos y salimos a cuatro, pues es un embotellamiento que ya de hecho se está viendo, se está viendo en, eh, en, en la salida del soterrado y en el, eh, la, a la altura de la 30. Entonces, pues vemos que realmente como nació el proyecto que hablaban de movilidad, pues no, no lo concebimos. Además que tenemos el problema de que en las vías internas del barrio, en las noches sobre todo, hay una congestión vehicular. 11 de la noche, y hagan de cuenta como que estuvieran transitando por la 33 en la parte interna del barrio. En cuanto a lo que hablaba el doctor, eh, la parte del urbanismo de Parques del Río, a nosotros nos prometieron que iban a haber unos árboles que realmente iban a. A ayudar a la, a, a, a la contaminación que tiene la ciudad. Y nosotros lo que vemos son plantas ornamentales, en una capa eh, donde de profundidad es un metro con 50, realmente árboles que generen el suficiente CO2 para atrapar el CO2, pues allí no se van a dar. En, ¿Dónde está ese bosque que nos habían prometido que iban a plantar? Se supone que los árboles que nosotros... Tal, que nos talaron a nosotros, que era una, un bosque de más de 1.200 árboles, los iban a reponer. ¿Dónde están esos árboles? La ley muy claramente dice que por cada árbol que se tumbe se deben sembrar tres y deben de quedar en el mismo área. Entonces, para nosotros eso es parte de la preocupación, además de muchas otras circunstancias, como son, ¿dónde están los parqueaderos? ¿Dónde se van a, ¿Qué va a pasar en el momento dado cuando estemos en las actividades de ciudad? Feria de Flores, Navidad, todo este tipo de situaciones son las que a nosotros nos preocupan. Además de la seguridad, los habitantes de calle, o sea, la administración a nosotros realmente nunca nos ha hablado claramente qué es lo que va a pasar. Entonces son cosas que nos preocupan. Perfecto, vamos a tener entonces la oportunidad durante este programa de resolver algunas de esas dudas e incluso participación e inquietudes de nuestros televidentes. Continuamos eh, con nuestros invitados de esta noche. El Consejo de Medellín, eh, digamos, eh, como ente de control, como corporación, está precisamente para vigilar y para escuchar a los ciudadanos y, sobre todo, para ver. Que se cumplan a cabalidad los proyectos que se presentan desde las administraciones municipales. Aclarando además que este proyecto de Parques del Río viene desde la administración anterior. Eh, esta administración lo ha continuado y el Consejo, como tal, también le está haciendo control a ese tema. Concejal, ¿cómo ven el proyecto de Parques del Río, el cronograma y, sobre todo, lo que sigue de ahora en adelante? Correcto. A ver, te cuento. En el Consejo, es que llevamos eh, seis meses en este periodo. Eh, en el mes de enero, febrero, hicimos una visita al proyecto, conocimos algunos detalles técnicos. También tuvimos la oportunidad de tener al mismo alcalde explicando un tema de costos adicionales que había encontrado, que en algún momento pusieron en entredicho la continuidad de la fase 1B. De todas maneras, quedó un compromiso del alcalde de continuar con la fase 1B, que además ya estaba contratada. Um, tenemos pendiente realizar un debate sobre Parques del Río que no pudo hacerse la semana pasada, que yo creo que es bastante importante. Y también tenemos una comisión. Que se va a hacer, hacer en julio, tengo entendido. Se va a ser en julio. Y tenemos una comisión accidental que ya fue instalada y que tiene su segunda reunión el 30 de junio, en las horas de la tarde, donde eh, en una comisión accidental nos sentamos algunos concejales, citamos algunas secretarías y tienen espacio los miembros de la comunidad. Ahora te digo, no solo como concejal, sino como urbanista que soy, yo soy defensor del proyecto Parques del Río. Pienso que ha sido muy mal comunicado. El hecho de que se haya vendido desde el principio, y tú mismo lo presentaste así, como una obra de movilidad, pues no lo es. Parques del Río no es una obra de movilidad, es un parque que tiene unas, eh, unos objetivos completamente coherentes con el modelo de ciudad que está en el POT en Bio 2030 y todos los documentos de planeación que ha hecho la ciudad. Creo que hay unos temas eh, válidos que preocupan a la ciudadanía. Creo que ya no es el momento de decir no a Parques del Río, pues ya se hizo. Y pues eh, no, no estoy pidiendo que le cambien el nombre a su movimiento, pero yo creo que ahora el hecho es qué vamos a hacer para que Parques del Río funcione bien. Y si quieres, pues lo vamos a desarrollar a lo largo de esta conversación. Les decíamos al principio que la señora Margarita María Arenas es la directora técnica de la Secretaría de Infraestructura de Medellín y, precisamente, es eh, digamos a la que más le toca trabajarle a este tema de Parques del Río, sobre todo vi vigilar y velar para que se cumpla cabalidad lo que está establecido en el proyecto. Decía doña Claudia, ahorita, algunas inquietudes que tiene frente al tema. ¿Qué contestarle, no solo a ella, sino a todos los televidentes que en este momento nos ven? Bueno, como decía el concejal Carvalho, eh, es una conversación que hemos tenido, eh, desde, por lo menos desde que yo empecé con el proyecto, hemos tenido acercamiento con la comunidad y hemos tratado de atender las quejas que hemos, <coughs> perdón, que hemos recibido de la comunidad, porque, porque usted sabe que con un cambio de administración siempre vuelve a empezar el asunto de no fuimos atendidos, no fuimos escuchados, nosotros somos una nueva administración que queremos atender y escuchar a la comunidad y lo hemos hecho. Incluso eh, personalmente lo he hecho, he recibido a la comunidad, he conversado con ellos, he tenido reuniones en mi oficina con personas de la comunidad y hemos, eh, nosotros mensualmente tenemos una reunión con la comunidad, que incluso es un tema de, de obligatorio cumplimiento por el contratista, y se hace en la casa de Ginovar, que quedan conquistadores. Eh, vale aclarar también que no mucha gente de la comunidad asiste, casi siempre son los mismos. Sin embargo, pues yo soy una de las primeras que digo: si son siete y esas siete personas asisten juiciosamente, mensualmente a la reunión, a esas siete personas hay que atenderlas y hay que atenderlas con toda la información. Porque además van en representación claro, de una comunidad, esa la, claro. han recogido las inquietudes. Si esas siete y personas plantean. toman la vocería y son disciplinados, ellos merecen toda la atención, todo el respeto y todo el reconocimiento ante la comunidad. Porque la comunidad no se está manifestando, ellos hacen el trabajo y a ellos hay que responderles con el trabajo desde la, desde la administración. Con ellos hemos tenido encuentros específicos con los temas que han solicitado. Por ejemplo, el tema de movilidad. Han solicitado aclaraciones sobre el tema de movilidad. Hicimos eh, una reunión específicamente con el tema de movilidad. Invitamos a los dos subse subsecretarios, ellos nos acompañaron a la reunión. Hicimos también con la comunidad y, si y con la gente de Ginovart. Y de, y de la interventoría, hicimos unos recorridos por toda la obra mirando todo el tema de la movilidad, que yo sé que es uno de los temas que más, que más inquieta a la comunidad, pero que también nosotros lo miramos desde la otra perspectiva y es una ciudad que es dinámica, que como decía el concejal Carvalho, de pronto sí hay, eh, yo creo que hay, no, yo no sé si llamarlo un error de enfoque o un error de lenguaje, porque yo, pues obviamente antes de estar en este cargo, pues hacía parte de una comunidad que, además, vivo muy cerca del lugar también, conozco el lugar y yo había recibido una información del proyecto como un proyecto urbano, uh -huh. o sea, un proyecto de ciudad que le estaba entregando una característica muy importante y muy valiosa a la comunidad de Medellín en el tema de espacio público, más allá que en el tema de movilidad, porque el tema de movilidad lo sabemos y lo sabemos que técnicamente, o sea, yo estoy entregando eh, una movilidad mejorada. Pero no, no tanto porque, porque haya más capacidad o más carriles, sino por la velocidad y la continuidad que se le da. ¿Cierto? Se da un manejo directo, hay una seguridad. Este es un proyecto que hace parte de un proyecto general, de un proyecto de ciudad que incluso ustedes saben que fue premiado hace muy poquito. Y es un, este, esta parte que estamos ejecutando hoy es el 7% del proyecto total. Entonces, no podemos pretender eh, pedirle al proyecto que nos entregue unos resultados. En este momento, cuando nosotros tenemos un proyecto ejecutado al 7% de su totalidad de proyectos. Falta el 93%. ¿cierto? Sin embargo, el proyecto también fue diseñado y concebido para poder ser construido por etapas. Uh -huh. Y la etapa es una etapa completa. Es una etapa que para la ciudad es funcional sola, como la primera etapa que en el contrato ustedes pueden ver que se llama etapa 1.1A y 1.1B. El 1.1A es la parte occidental, o sea, el barrio Conquistadores, y el 1.1B es el lado oriental, que es el que va a tomar eh, toda la zona de Plaza Mayor, Teatro Metropolitano, EPM y el barrio del Sagrado Corazón. Perfecto. Sí. Arroba Telemedellín es el eh, Twitter, la cuenta de Twitter para que ustedes, nuestros televidentes, participen en pantalla. Se van a estar eh, rotando los comentarios que ustedes eh, como televidentes hacen. Ahora más adelante también vamos a estar dando lectura a algunos de esos comentarios. Y el hashtag es punto de giro TM para que pues, eh, también en la medida de las posibilidades hagamos de este tema. Una tendencia. Parques del Río. Eh, secretario, mencionaba ahora el concejal un punto que es bien importante y es el tema eh, económico. Eh, los sobrecostos que se han hablado para esta obra eh, se dijo recientemente que alcanzan mmm, unos 122 mil millones de pesos, sobre todo para lo que tiene que ver. Con, con, con lo que falta, con lo que sigue con este tema. Eh, también eh, el alcalde de Medellín ha sido enfático en decir que no se va a cobrar valorización a las personas que están eh, en la zona de influencia de este parque, pero que de alguna parte hay que sacar la plata. Y una claro. de esas estrategias o de esas posibilidades es el tema de un peaje urbano. ¿Qué le podemos contar a la gente frente a ese tema? Pues digamos que lo que. Me gustaría a mí decir es que el proyecto eh, el de la etapa B no tiene sobre costos, es decir, el proyecto salió por lo que valía. Ahora, hay unas obras complementarias que realmente hay que hacer para que el proyecto integralmente funcione, ¿cierto? Eso es una casa de operación o un centro de operación, como lo han llamado, eh, bueno, y otras cosas más. Esas otras cosas que son muy importantes para que el, func el proyecto funcione integralmente son lo que vale. Esos 100 mil millones de pesos aproximadamente eh, eh, de los que estás hablando. Me parece importante anotar, además de lo que decían Margarita y el concejal eh, Carvalho. Eh, que el proyecto es un proyecto que le apunta también a generar espacio público del cual además la ciudad de Medellín eh, tiene digamos fal le faltan eh, espacios públicos y eh, generar espacios de calidad en los cuales los ciudadanos podamos disfrutar podamos estar en ellos por supuesto y para contestarle un poco a, Mar a, a Claudia cierto eh, Estamos construyendo, estamos eh, estructurando unas mesas. Venimos sentándonos desde, desde hace muchos meses las diferentes dependencias para poder, digamos, integralmente abordar el tema en cuanto a seguridad, en cuanto a movilidad, en, en cuanto al mantenimiento. Eh, con la Secretaría de Cultura y con el INDER, digamos, se viene adelantando un, pro, un programa, se viene planeando cómo va a ser, digamos, los eventos que allí se podrán generar, eh, etcétera, etcétera. Bueno, doña Claudia, eh, ahora mencionaba el secretario eh, que esta es una obra a la que le falta el maquillaje, a la que le falta ponerla bonita. Uno pensaría, ¿no será que eso es lo que está haciendo falta para que de pronto los habitantes que están en esa zona de influencia y no están todavía tan convencidos, pues terminen por aceptar la obra? A ver, la obra la tenemos que aceptar realmente porque, como dijo el concejal, ya simplemente está hecha. Lo que tenemos que buscar es ahora no vale mitigar sí, y tenemos que mitigar el impacto que realmente esta obra va a generar en la comunidad. Eh, es cierto que hay unos sobrecostos y no es en la etapa 1B, sino en la etapa 1A. 1A, 1A que le corrijo, es, son de 100 mil millones, entonces, ¿de dónde van a salir? Nosotros como comunidad siempre nos han, el, dentro del POT quedó contemplado que se podría eh, financiar a través de unos peajes, de una valorización, de una plusvalía. ¿Cierto? Pero a nosotros nos queda ese sin sabor porque si bien es cierto hay un 30% que el, el área tiene para financiar esta obra. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con esos dineros? ¿De dónde van a salir? Obviamente van a salir de nosotros a través de una plusvalía, como había dicho el doctor Federico. Entonces nosotros como comunidad sí queremos saber realmente que nos pongan en blanco de dónde, de dónde va a salir ese dinero, porque no es justo que nosotros estemos contribuyendo. Y viendo que nuestros predios de una u otra forma se van a desmejorar. Ahora, el doctor hablaba... ¿Le parece, ¿Le parece, sí. doña Claudia, para que vayamos por partes, si se le aclara esa parte sí, de dónde claro. se va a financiar esos 122 mil millones de pesos? Yo vi que el sí, concejal no levantó la mano, que, eso, que, sí, claro. que doña Margarita igual. Porque la gente no puede estar informada, No se va a cobrar valorización. De hecho, eh, en el plan de desarrollo y en el Fondo Medellín para la Vida, un proyecto que además estamos revisando en el Consejo. Están los recursos para terminar la fase 1A y la fase 1B. Y por otro lado, yo debo decir que las propiedades en Conquistadores no se van a desvalorizar. Por el contrario, estoy seguro que se van a valorizar. Y si le está sobrando un apartamento, invítame a conocerlo que lo negociamos. <laughs> claro que yo, yo, que soy vecino, lo yo soy vecino del sector <laughs> y estoy muy contento con lo que se está logrando con el proyecto, porque precisamente se está, se está logrando una valorización de los predios, de mi apartamento como tal. Perfecto. Yo quiero, Doña... pues, o sea, me parece muy importante también, eh, pues, como aclarar el tema de los sobrecostos, porque Claudia es enfática en que sí hay un sobrecosto y que es un sobrecosto de 100 mil millones de pesos. Que les puedo decir, o sea, yo me he demasiado este proyecto y me he comprometido con él y, y puedo decir que me lo sé. Y el proyecto no tiene 100 mil millones de pesos en sobrecostos en la etapa 11 a no los tiene. Y, y fuera de eso, sí es muy claro que no vamos ni con peajes ni con valorización ni con ningún otro instrumento de gestión que no sea el recurso del Estado y en este momento el sobrecosto sobrecosto de la etapa 11A no va más allá de las adiciones presupuestales que se han hecho. Eso es bueno, entonces dejarlo claro, porque eh, pues eh, pienso de las eh, inquietudes que más ha tenido la gente, a uno como periodista constantemente lo abordan para eh, claro. manifestarles esas inquietudes y es lo que más le preocupa a la gente el tema de los sobrecostos, si les van a cobrar valorización, si es cierto que van a instalar un peaje, ya se está aclarando entonces que por ahora esa no es una opción. No no lo es. No, no bueno, eh, concejal, mmm, otro tema que se tocaba ahora eh, y era el de mmm, el beneficio que van a tener las personas cuando ya la obra esté terminada, las personas que transitan por allí, que viven cerca o que eventualmente tienen que usar esta vía. Pero recuerdo eh, cuando el actual alcalde estaba en campaña, uno de los temas en los que más eh, fue enfático fue en decir en que esa obra de Parques del Río tuvo que haber empezado por el norte, por la paralela, por ejemplo, que es donde la gente menos... Incluida puede estar en temas de desarrollo urbanístico. ¿Cómo hacer para que personas que viven hacia el norte de la ciudad, las que vienen hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, pues también sientan como suya esa obra, la disfruten y, se, y sobre todo se apropien de ella? Bueno, ahí tocan varios temas que quiero eh, organizar. Primero, el beneficio de, el beneficio para la ciudad de esta obra y por qué se empezó ahí y no en el norte, que tal vez es más prioritario. Se empieza ahí porque estamos hablando del centro de la ciudad, en la zona, en la única zona de la ciudad donde el metro no está pegado al río, es decir, es la única parte donde puede haber verdaderamente una conexión entre ambos costados del río. ¿De qué se trata realmente la obra? Medellín tiene que dejar de crecer hacia las montañas por una cantidad de problemas ambientales, claro. sociales, etcétera, que eso, y de movilidad que eso genera. Que ahí hay otro proyecto que más adelante, sin claro. duda, será objeto de debate también aquí en Punto de Giro y es el tema del cinturón, el cinturón verde. Entonces, para que Medellín no crezca hacia arriba, ¿dónde puede crecer? A lo largo del río, donde están los mejores suelos, donde están las principales avenidas, donde está el metro, donde están grandes equipamientos. Ahora, ¿cómo hacemos para que vivir al lado del río sea atractivo? cuando durante 100 años nos dedicamos a hacer del río simplemente una autopista, ¿cómo se hace? A través de Parques del Río. Entonces, uno de los primeros objetivos que tiene que tener la alcaldía es Señor. cómo vamos a generar desarrollo inmobiliario alrededor del proyecto Parques del Río. Del lado de Conquistadores no se puede, porque Conquistadores es un barrio consolidado, pero del lado del frente, cuando ves todo lo que hay alrededor de la Alpujarra, la valladera y todos estos barrios, ahí hay una gran oportunidad de desarrollo inmobiliario. Es un tema que es muy, muy importante. El otro, el tema de accesibilidad. ¿Cómo va a llegar la gente a Parques del Río? Es un tema que impacta directamente a la comunidad. Mucha gente va a llegar en carro. ¿Y dónde uh -huh. se van a parquear? En las calles del barrio. Ahí hay un problema que hay que resolver. Entonces, uno puede imaginar muchas soluciones. Hay que construir una torre de parqueaderos. Sí, pero no. Porque eso es muy difícil. Entonces, yo les he propuesto a los habitantes, a ellos no les gusta la zona, hay que poner parquímetros. Es mejor que sea el Estado el que diga dónde se parquea la gente y que sea el que cobre. No que haya esa informalidad del trapito rojo, que la gente de parquea donde sea, ya además a sabemos todo lo que se mueve detrás del tema del trapito y rojo. Que esa, y que ese dinero muchas veces va a financiar eh, a la criminalidad. Entonces ahí hay un tema. Y lo otro es: los que no vayan en carro, ¿cómo vamos a hacer para que lleguen? Y ahí entra tu pregunta de cómo van a venir las gentes de otro barrio. ¿cierto? Entonces, ¿vamos a conectar a través de ciclorrutas, parques del río? Eso hay que hacerlo. Sí. ¿Cómo vamos a hacer que la gente se sienta cómoda y segura? caminando desde la estación Exposiciones uh -huh. hasta Parques del Río, que es un, es un trayecto mediano, debe haber unos 500 metros, ¿cómo vamos a hacer para que ese recorrido, que hoy en día no es agradable, sí si lo sea? De esa manera podemos decirle a la gente, no venga en carro, venga en bicicleta, venga en bus o venga en metro y aquí lo acogemos eh, tranquilamente. Y el último tema, <coughs> lo podemos eh, tocar después, es... Qué va a pasar en parques del río. Cuál es el contenido que le vamos a ofrecer a la gente. Eso es tanto o más importante que el diseño infraestructural es el diseño de contenidos. El secretario Yo mencionó quiero... que ya lo estaban. Yo quiero complementar una una okay. cosa y es cuando te refieres a la digamos a toda la zona del norte y digamos nosotros venimos trabajando precisamente con en un tema que tocábamos ayer y es el cable picacho el cable picacho eh, en este momento estamos en estudios y diseños y digamos que va a tener eh, un acercamiento sobre todo el barrio la paralela donde vamos a hacer reasentamientos en situ eh, esto, este proyecto lo, está, lo viene adelantando eh, la administración municipal en conjunto con el metro. Adicional a esto vienen dos proyectos muy fuertes que lidera la DU, que es el PUI noroccidental y el PUI nororiental, que busca también la transformación de ambas zonas, buscando generar espacios públicos, llegar con las ciclorutas, con los andenes. Eh, con vías, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda hay eh, muchos aspectos que todavía tenemos que tocar y, sobre todo, aclarar en esta mega obra, en este proyecto de Parques del Río. Los invitamos a que no se muevan, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos, además, para conocer la opinión de nuestros televidentes aquí en Punto de Giro. Ah, no, claro, por supuesto, se puede hacer. Continuamos en punto de giro a través de Telemedellín. Vamos hasta las 10 de la noche con este importante tema, Parques del Río, la importancia, el impacto, eh, los pro y los contra de este proyecto que nació, ya lo decíamos, como eh, una obra para mejorar la movilidad de Medellín, pero pues que también ha venido teniendo otros aspectos eh, que se han ido sumando y que pues, pues justamente eso es lo que estamos haciendo aquí hoy en el Punto de Giro. Recuerden que ustedes pueden participar a través de arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM. Precisamente tenemos eh, a uno de los televidentes, a Sebastián Gómez, que nos eh, hace una pregunta a través de Twitter, pregunta que ya eh, se había resuelto acá, pero pues que se la vamos nuevamente a resumir. Él pregunta, ¿cómo se financiarían las obras complementarias de Parques del Río? Eh, secretario, habíamos hablado de ese tema. Claro, lo, las obras complementarias... Y digamos que ahora que se acaban de acabar toda la priorización de los recursos en el plan de desarrollo y toda la estructuración, los recursos para ejecutar Parques del Río quedaron garantizados en el plan de desarrollo 2016-2019. Medellín cuenta con vos. Entonces, eh, no nos tenemos que pre pre preocupar ahí por valorizaciones, peajes urbanos. Eh, ya los recursos están asegurados. En el fondo, Medellín se va para la vida, como lo decía el concejal, y recursos ordinarios del plan. Bueno, perfecto. Continuamos entonces con este tema. Eh, hay varios aspectos para tocar, como se los decíamos antes del corte. Por ejemplo, se dijo que al finalizar junio se estaría entregando eh, parte de este proyecto, o por lo menos las obras estructurales y del soterrado de la etapa 1A. Pero, ¿qué pasa con la etapa 1B, Margarita? Se ha hablado más o menos de agosto, eh, sí. se estaría iniciando con ese tema. Eh, cuento, nosotros la etapa 1B ya la iniciamos, porque no podemos desvincular el proyecto de traslado de redes de, de EPM. No podemos desvincularlo del proyecto de parques del río Etapa 1B, porque es, es el inicio de la Etapa 1B. Ya eh, quedó adjudicado, ya inició, el 26 de mayo se dio inicio al contrato de la, de la Etapa 1B para el traslado de redes. Ellos tienen una etapa de preobra en la que se hace investigación de redes, ya se está haciendo, eh, ya radicaron PMT, eh, se ha avanzado en ese tema. Con respecto al contratista del 1B, ellos tienen eh, un inicio de obra para el 29 de agosto. y la interventoría eh, se hace un inicio parcial de la interventoría a partir del día de hoy. La interventoría eh, había empezado en febrero porque pues el alcalde anterior había dejado firmados los contratos de las, las actas de inicio las había dejado establecidas para empezar en febrero de este año. Pero en vista, pues obviamente, de las condiciones en las que encontramos el proyecto, de que nosotros también eh, hacemos parte, de, eh, perdón, Redes hace parte del proyecto de nosotros y necesitábamos el enlace con ellos. Por eso se tomó la decisión de aplazar este inicio, pero ahora es el momento oportuno de empezar con la interventoría parcial del 1B porque necesitamos que ellos sean los ojos ante un montón de temas que el contratista de redes empieza a manejar, como es el plan de manejo de tránsito, los cronogramas, porque todo esto tiene que ir ajustado y articulado como una lección aprendida del 1A. ¿Cierto? Es, es muy importante tener en cuenta que nosotros en eso hemos sido muy juiciosos y es en conocer un proyecto que a nosotros no nos tocó iniciar, que a nosotros no nos tocó ver nacer, pero que nos está tocando recibir hoy y darle entrega de este proyecto al, al, a la comunidad. También tenemos que aprovechar todo ese conocimiento adquirido desde el 1A, trasladarlo al 1B y corregir de pronto cualquier error, llamémoslo así, o cualquier inconsistencia que se haya presentado, en, en, sobre todo en el tema de articulación de todos los entes que participan en el proyecto. Perfecto. El concejal Daniel Carvalho tocaba ahora un tema importante y es el tema de las comisiones accidentales, precisamente para eh, abordar todas estas inquietudes y, y las dudas que pueden surgir incluso desde el mismo consejo frente al eh, proyecto de Parques del Río. Doña Claudia, el tema de las comisiones accidentales, decía también doña Margarita que se han reunido con algunos representantes de la comunidad que van a veces muy poco. Eh, ¿Ustedes consideran que qué más está haciendo falta para que los ciudadanos también se empoderen y además participen y propongan para que este proyecto sea eh, beneficioso y, y, y termine, digamos, generando también aceptación entre los ciudadanos? A ver, realmente yo sé que vienen eh, eh, llevándose a cabo unos comités ciudadanos mensualmente en los cuales solamente habían unos pocos invitados. Incluso mmm, nos dimos cuenta de esto y empezamos a pertenecer a este comité apenas hace dos meses, precisamente por la desinformación que ha habido. Entonces, qué bueno sería que se realizara un evento en donde la administración pudiera convocar a todos los, los residentes vecinos. vecinos de la comunidad para que nos expliquen realmente. Porque a nosotros, ¿qué nos interesa, como les decía yo ahora? Es simplemente... Mitigar todo el impacto que se pueda producir para la comunidad. Como decía, el tema de parqueaderos, eh, hacerlo a través de unos parquímetros, pues realmente la comunidad no está de acuerdo porque el espacio en, las, eh, en nuestras vías es muy limitado, muchas casas aún todavía mucha construcción y no tenemos dónde parquear incluso nosotros los residentes ahora, ¿cómo vamos a recibir nosotros a una población flotante que viene a disfrutar del parque? Eh, entonces eso sería, pienso que sería una buena oportunidad que la administración se acercara de una forma a través de los representantes de la acción comunal, de la Junta Administradora Local, porque así lo hacen más abierto realmente. Margarita. Yo quisiera aclarar con respecto a la convocatoria que nosotros eh, hemos tenido un equipo de comunicaciones que inicialmente era un equipo que se manejaba desde la gerencia de la EDU, que ahora sabemos pues, que ya la gerencia está en un proceso de liquidación y seguimos nosotros con la supervisión. Pero eh, el trabajo de comunicación es un trabajo que no ha perdido continuidad, el trabajo de comunicacional y social. Y para la convocatoria a estas reuniones mensuales se hace eh, un tiraje de al menos 4 mil piezas comunicacionales que se entregan puerta a puerta. O sea, la, la invitación se hace y se hace masiva, pero no hay respuesta, no hay una buena respuesta de la comunidad. ¿Qué decir, concejal? ¿Usted que ha estado ahí en esas comisiones accidentales y que incluso va a participar en, en otras que faltan? A ver, en general la participación es un tema que está aún por resolver. Nos desgastamos un montón invitando, haciendo promoción y para la gente es aburridor ir a esto. De todas maneras, yo valoro algo que decía Margarita al principio y es que si sí van 10, pero esos 10 van bien informados, con un, ánimo, con un ánimo constructivo sí. y tienen alguna representatividad, es hasta mejor que tener un auditorio con mil personas sin, sin ese ánimo. Entonces, en ese sentido, pues eh, hay que mejorar el proceso participativo. En la Comisión Accidental de Parques del Río, cuando la creamos, hubo una buena asistencia de, de, de diferentes representantes. Yo me reuní con varios de ellos en mi oficina. Del movimiento No Parques del Río, yo les dije, yo soy sí Parques del Río, pero no por ello no podemos eh, concertar. Les dije claramente cuáles eran mis preocupaciones sobre el proyecto y estuvimos de acuerdo en que lo mejor para todos, tanto para los habitantes como para la ciudad, es que esto quede bien hecho y funcione bien. ¿Y cuáles son sus preocupaciones frente al proyecto? Entonces, el primero es el tema de movilidad: ¿cómo vamos a llegar allá y, y dónde se van a parquear los carros? Ese es uno. El segundo, el contenido. ¿Qué vamos a hacer en Parques del Río, culturalmente, comercialmente y en tema de deporte, para que sea un parque animado, pero con una animación propia de, de lo que se quiere para ese parque, que de ahí no queremos, en el costado de Conquistadores no queremos grandes eventos de ciudad. Los grandes eventos de ciudad serán en el costado... Eh, oriental, que es donde se ubica la plaza, el centro exacto, de evento don, La Macarena, donde históricamente, donde sí. históricamente se ha hecho el desfile de, de silleteros, ah. eh, los alumbrados navideños. Entonces, pero ese tema es fundamental porque si el parque está bien ocupado, eso genera seguridad. Uh -huh. Si hay contenido si hay ojos, si hay dolientes, allá no van a ir los criminales, ¿sí? O sea, Eso, si la gente se empodera de ese espacio, se apropia de él. Y el empoderamiento cómo se hace? Con una buena oferta cultural y comercial. Importante el tema comercial, y yo lo hablé con los diseñadores del proyecto. Si no damos una buena oferta comercial, se va a llenar de comerciantes informales. Lo digo yo que vivo en Ciudad del Río, que a pequeña escala padecen los mismos problemas que podría padecer Parques del Río estacionamiento, comercio informal, inseguridad. Y por eso, porque como urbanista y como habitante de allá lo sé, es que les he propuesto una serie de soluciones en ese sentido. Bueno, otro de nuestros televidentes nos pregunta también algo que ya habíamos contestado, pero que también se lo volvemos a reiterar. ¿Cuándo se inician las obras del tramo 1B de Parques del Río. Decíamos que en el calendario estaban previstas para agosto, pero ya nos decía Margarita que incluso ya están en ese trabajo con todo lo que tiene que ver con el traslado de redes, de EPM, y que incluso hoy eh, se dio la firma de... Del reinicio del, de la interventoría de la 1B. Del reinicio de la interventoría. Margarita, había pedido la palabra ahora cuando eh, se estaba hablando del tema sí, de las es que Son tantos temas todos tan interesantes. Eh, Sí, lo que hace, lo que hace falta es tiempo. Con el tema eh, de, la, de la parte de, de la activación de la agenda del parque, nosotros hemos también estado haciendo un trabajo muy juicioso al respecto, me parece muy importante, pues como que sepamos que el parque no va a quedar en manos de nadie, ¿cierto? O sea, el parque tiene un programa eh, planeado para la operación del mismo parque, tanto en soterrado como en superficie, porque estamos hablando de dos temas, que es aunque es un solo parque. Integral. Exacto, pero son dos temas que, que son, digamos, de, de manejo muy diferente. Una cosa es cómo yo voy a manejar el tema de la movilidad en el soterrado y otra cómo voy a operar el parque en la superficie. Ahí te, quise, quería también aprovechar para eh, aclarar un poquito el, el tema de jardín botánico, que es importante que la comunidad lo sepa, que nosotros eh, ya empezamos esta semana, el sábado pasado, hicimos un sobrevuelo con dron para hacer un video, el video se montó. A la página de la Secretaría de Infraestructura, muy rico que visiten la página y que vean el video. En el video se puede apreciar claramente que ya se empezó el trabajo con jardín botánico. Eh, vamos a respetar los acuerdos que teníamos para, que tenemos, hablemos en presente, los acuerdos que tenemos para todo el tema botánico. Estamos hablando de eh, un parque botánico, eh, por eso pedí la palabra cuando estaba hablando el concejal, porque está, tenemos dos parques, ¿cierto? Pero realmente es un solo parque, que es Parques del Río Etapa 1-1. En ese parque estamos separa separando el parque occidente y oriente con dos vocaciones. La vocación del occidente es una vocación botánica y uh -huh. se llama parque botánico. La vocación del oriente es una vocación que está dada por, el mismo, por la misma actividad de Plaza Mayor, de PM. Es una vocación que a todas luces está dada por la zona que ya está desarrollada y la actividad que ya está desarrollada. En esta zona donde tenemos el parque botánico, como les digo, respetamos el, el parque botánico, se hacen las, las siembras. Estábamos hablando de más de 1.700 siembras. Eso responde a la obligatoriedad que tenemos nosotros con la entidad ambiental, que obviamente nos dio la licencia al momento de hacer las talas. Que sí, es cierto, se hicieron unas talas. Eh, tampoco pues eh, asciende pues en la cifra. Eh, creo que no, no tengo la cifra segura, pero creo que no pasa de 900 talas lo que se hizo en el. En el 1A. O sea, en que en este caso la, la, la autoridad ambiental y encargada de ese hablando, tema fue el área y estamos metropolitana. Estamos hablando de más de 1.700 siembras, además de las especies menores, además del, del paisajismo que se está haciendo en lo que nosotros llamamos las, las zonas de, de paisajismo táctico, que son unas zonas que están contempladas no solamente en el, en el espacio de Parques del Río, sino que estamos hablando. Desde la Biblioteca Pública Piloto hasta la 30. Ahí Jardín Botánico interviene. Por eso estamos hablando de al menos dos meses más de intervención de Jardín Botánico. ¿Cierto? Porque hay muchas obras que tiene que entregarnos Ginovar a nosotros, lo que nosotros llamamos la liberación de zonas. Y sin embargo, estamos traslapando liberaciones de zona de, de Ginovar para entregarle de una vez a Jardín Botánico. Yo le pido a doña Claudia que tenga la eh, intervención, la pregunta, la participación ahí eh, en remojo, como decimos tradicionalmente en Antioquia, porque vamos a ir a un segundo corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la recta final de este tema. Parques del Río, aquí en Punto de Gira. Continuamos en punto de giro aquí en Telemedellín, hablando de parques del río, un tema que sin duda es de importancia para todos los ciudadanos, no solo de Medellín, sino de la ciudad metropolitana, porque sin duda va a impactar la movilidad y el tema de infraestructura en eh, todo el Valle de Aurra. Preguntas, inquietudes, temas, participaciones, es mucho lo que tenemos acá en la mesa. De trabajo, eh, ahora que estábamos en el corte, doña Claudia, por ejemplo, ya tiene un listado de tres preguntas. El secretario, Margarita, el concejal, todos tienen pues como sus intervenciones. Vamos a entrar en la recta final. También tenemos participación de nuestros oyentes. Por ejemplo, José Ignacio Gaviria nos escribe a través de su cuenta de Twitter y nos pregunta cómo se va a articular este proyecto de Parques del Río con el proyecto que ya se empieza a hablar del tren metropolitano. Ya eso también lo vamos a hablar a continuación porque hace parte de una de las preguntas que tiene. Eh, Doña Claudia, quien representa a los eh, ciudadanos en este tema. Bueno, ya como nos queda eh, poco tiempo, sí tengo tres preguntas para hacerles a ustedes. Una de ellas es, ¿quién va a manejar ese parque? Bueno, eh, en el tema de operación, nosotros hemos invitado a varias personas a que nos hagan eh, pues, propuestas para la operación del parque. Hemos recibido propuestas del Parque Arbí, hemos eh, recibido propuestas de Metroparque, eh, tenemos a la Sociedad de Parques del Río, y tenemos ahora también el eh, terminal del norte, te, perdón, terminales, de terminales de transporte. O sea, estamos recibiendo varias ofertas para estudiar cuál es la mejor opción y es muy importante aclarar que la activación de la agenda, de la agenda en general cultural deportiva del parque va a tener eh, siempre tiene una condición. Nosotros a todos los oferentes les hemos hecho una presentación de lo que queremos y siempre les hemos puesto como una de las condiciones que tienen que tener una articulación precisa con la agenda de la administración municipal para asegurarnos de que siempre haya una actividad pasiva en el occidente, o sea, en, en conquistadores, porque quiero hacer el énfasis en que estamos hablando de un parque botánico. Perfecto. La otra pregunta, doña otra Claudia. Otra de las preguntas es que en la etapa 1B, eh, al estar eh, al implementarla, eh, va a generar problemas con el sistema de tren de cercanías. Bueno, teníamos un diseño o tenemos en este momento un diseño de de, los, de las rampas para entrar al soterrado. Ese diseño en este momento es cierto que tiene, pues, digamos inconvenientes con las con las pendientes, porque se estaba considerando una pendiente para un tren de pasajeros que me permitía manejar ese tipo de pendiente. Ya se hizo una revisión, hemos venido haciendo mesas con el metro, estuvimos con un asesor, no recuerdo el nombre, un señor español que es el asesor de movilidad del metro de Medellín. Eh, trabajamos con ellos, trabajamos con los diseñadores que es la empresa eh, DIM. Y los diseñadores ya nos pasaron unas propuestas donde estamos corrigiendo esas, esas pendientes que necesitamos para entrar y para cumplir con las necesidades del tren. Quiero también contarles que mañana estamos invitados a, a, a una sesión del Consejo donde se va a hablar este tema del tren de cercanía. Perfecto. ¿Y la tercera? ¿Qué va a pasar con el embotellamiento realmente? Eh, también es otro tema que quiero aclararle a Doña Claudia: es el tema de que no estamos pasando de cuatro carriles a siete carriles. Nosotros venimos del norte con seis carriles y entramos al soterrado con siete carriles, pero de esos siete carriles, el séptimo carril es el carril que enlaza la entrada de la, del sector que llamamos la Picacha y sale a coger la 33. Este lazo se generó en el diseño y una de las razones específicas era precisamente para subsanar el tema de movilidad que tenía el, el, el barrio Conquistadores, donde queremos darle la facilidad de salir del barrio y entrar directamente al soterrado. Bueno, concejal, ya vamos entrando en la recta final de este tema, que como lo decíamos desde el principio, tiene mucho por hablar. Yo creo que podríamos juntar tres, cuatro programas y eh, los, los aspectos y las inquietudes por solucionar van a ser cada vez mayores. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos resumir este tema, eh, sobre todo en el impacto que se va a generar para la ciudad? A ver, eh, quiero empezar por eh, abordar un tema que me faltó y es el aspecto ambiental, ¿cierto? Tal vez eh, ahorita que, que, que Juan se refirió a esto como maquillaje, me parece que eso se queda corto, porque cuando se habla de Parque Botánico del Río es porque hay un verdadero componente ambiental. No son arbusticos, es un verdadero diseño eh, concebido a partir de criterios de conectividad ecológica. Y creo que eso hay que destacarlo, porque realmente, e incluso dentro de las actividades que están previstas. Hay temas eh, realmente ambientales. Eso es muy importante. Lo otro es llamar eh, a la ciudadanía, empezando por los habitantes de conquistadores, a que se apropien del proyecto. Lo mejor para todos es que salga bien. Entonces, construyamos soluciones. No nos, no nos cerremos en no, 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 no. Ya es el momento de decir sí, pero sí, pero hagámoslo así, sí, pero hagámoslo así. Si este proyecto sale bien, creo que verdaderamente la ciudad va a empezar a dirigirse en el sentido en que lo han planteado todos los documentos de ordenamiento territorial desde 1998. Y es cómo recuperamos el río Medellín que no sea solamente un eje de movilidad, sino un eje ambiental y de espacio público. Si entre todos le ponemos a esto atención la Administración, el Consejo y los ciudadanos, estoy seguro que va a ser un proyecto muy exitoso. Margarita, muy resumido para que le demos la palabra final al secretario ya para ir. El eh, tema de movilidad y de parqueo que es el que más preocupa al movimiento de no parques del río. Eh, a mí me gusta invitarlos también a que miremos que el tema de, los, de la zona CER es muy importante que lo reflexionemos incluso hoy, antes de que entre en operación Parques del Río, porque allá ya tenemos un problema de parque hoy, es un problema muy grave, muy al que nosotros le estamos haciendo un inventario, también estamos haciendo sobrevuelos con la Secretaría de Movilidad porque es un tema que ellos, o sea, la comunidad requiere solución, pero no porque se lo estemos generando nosotros, sino porque ya ellos tuvieron un cambio de vocación de residencial a comercial que les generó en gran parte ese problema. Perfecto, secretario, eh, secretario encargado de infraestructura de Medellín, ¿cómo podemos eh, concluir, qué le podemos decir a los ciudadanos frente a este tema? Eh, yo quería complementar una cosa que estaba diciendo Margarita, y es que precisamente en el día de hoy íbamos a tener un recorrido con el doctor Juan Esteban. Eh, eh, secretario de Movilidad, es precisamente para ver el, el tema de movilidad. Eh, por, asuntos de, por asuntos de agenda, tocó desplazarles al SADO, donde estaremos dando un recorrido. Eso en primer lugar. En segundo, quiero dar una claridad en cuanto a cuándo inicia y cómo eh, inicia la etapa B, para terminar y corto. El proyecto está planteado para que arranque el 29 de agosto. ¿Qué hay que hacer antes de poder iniciar efectivamente el proyecto de la construcción de las pantallas, etcétera? es el traslado de las redes. Por la regional oriental, EPM tiene unas conducciones, unos, unas redes húmedas, como se llama. Lo que primero tenemos que hacer es el traslado de esas redes a las vías de servicio para poder ahí sí, cuando estén en funcionamiento esa desviación de las redes, poder iniciar el proyecto como tal con la construcción de las redes y posteriores excavaciones, movimientos de tierra, etc. Bueno, secretario, y hay una pregunta final que pues, es muy corta también la respuesta que no la hacen nuestros televidentes a través de las redes. ¿Qué pasó con las letras? Recordemos que había allí un, un, una, una, una leyenda que decía devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Esas letras desaparecieron en los últimos días. ¿Qué pasó? Puede que me gane un regaño, pero yo les puedo contar lo que pasó con las letras. Las letras son unas letras que dejaron lo que nosotros llamamos una maqueta. Las letras son en madera, son en MDF. Eso es un material muy débil para estar expuesto a la intemperie eran unas letras en MDF no eran pintadas no daba eran la impresión metálicas, de que eran metálicas con dorado. Okay. Nosotros eh, cotizamos las letras que les podemos compartir la cotización si la quieren conocer. Las letras valen más de 24 millones de pesos. Eh, y nosotros sí hicimos bajar las letras, pero para hacerles mantenimiento, para poderles poner un impermeabilizante y volver a poner las letras en este ¿Para momento, que dure más? las letras están el que las quiera ir a ver, las tenemos en la interventoría, <laughs> no en la casa podrán. de la interventoría se les está haciendo mantenimiento y queremos evitar de pronto, eh, pues no sé, un malentendido, como ya pasó. Teníamos dos situaciones, las letras estaban escurriendo literalmente mugre en el, sí, porque el eso es en madera y el el con el... Con, Entonces con lo que el hicimos fue retirarlas para poder lavar, porque Ginobar tiene que entregar y tiene que entregar bien acabado y, y hacerle el mantenimiento a las letras y volverlas a poner. Pero son unas letras NMD. Yo opino que no las pongan. Ahí, hay una pregunta, pero muy corto, ¿no? doña muy Claudia, porque ya le vamos a quitar sí, tiempo con al otro respecto programa. respecto a lo que el secretario decía, al mover estas redes se va a generar un detrimento patrimonial. ¿Cuánto eh, eh, equivale ese detrimento patrimonial no, es un en detrimento pesos? Patrimonial. Si, eh, no, no, no. Eh, no, eh, no eh, al mover detrimento. las redes. No, no, no. No, 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 no podemos eso decir eso. Eso, es, no, un no, eso tiene, yo le, yo le explico. O sea, sí. nosotros tenemos un convenio con EPM. Es un convenio marco para el traslado de redes. Ese convenio tiene unos factores de reconocimiento. Las redes tienen una vida útil. La vida útil de las redes, eh, primero que todo, en esa zona está cumplida. Las redes, que cuando ellos hacen la investigación de redes, si encontraran por alguna razón, por ejemplo, una red muy nueva por un cableado que se hizo hace poco y que se tiene que mover, esos, esos costos son asumidos por el convenio, pero son asumidos con una carga, o sea, con un factor real de detrimento o de lo que ustedes llaman detrimento, que para nosotros es simplemente la depreciación pero se, fa, se valora la depreciación y se reconoce la depreciación, pero no hay un detrimento. Nunca no se genera un detrimento. Generó bueno, mismo. perfecto. De esta manera entonces hemos llegado al final de Punto de Giro y con un tema bastante importante, como todos los que tratamos acá, como es el de Parques del Río. Recuerden que Punto de Giro está con eh, ustedes a través de Telemedellín los martes, los miércoles y los jueves de 9 a 10 de la noche. Continúen con la programación de Telemedellín. Ya vienen los amigos de ¿Qué ha pasado?